Hey guys, good evening and thank you very much for joining. Gracias por conectarse, okay? Just give me one moment. I'm going to present my presentation, okay? There we go. That's with makeup, ese con maquillaje, ese sin maquillaje. So good evening guys and thank you very much for joining. Gracias por acompañarnos, okay? I'm just finishing one class, estaba finalizando una clase, pero por eso pues me tardé unos minutitos en conectarme. But thank you very much for being here. Gracias por estar acá. Vamos a estar trabajando juntos durante este módulo, ¿verdad? Mi nombre es Marcelo Ortiz de Doñán y pues he estado impartiendo clases de inglés desde el año 2012, ¿verdad? Así que cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, pues con mucho gusto le voy a poder ayudar. El grupo de WhatsApp, ¿verdad? No sé si ya todos están agregados al grupo de WhatsApp, pero si no, no se preocupen que ahorita yo le voy a compartir el link para que usted solo le dé clic y se pueda agregar al grupo. Es importante que esté agregado en este grupo, ¿por qué? Porque ahí es donde compartimos los anuncios, ¿verdad? Las personas encargadas de su grupo les van a compartir ahí anuncios y también pues yo les comparto material, ¿verdad? O de repente hay algún aviso que hay que darles, ahí lo vamos a compartir. Aquí les dejo el enlace en el chat de Zoom por si alguien no se ha conectado para que se pueda conectar. So, ¿cuáles son los group rules que tenemos en WhatsApp? Número uno, always keep to the purpose of the group, ¿verdad? Siempre hay que usar el grupo para lo que es, para un grupo de estudio, ¿verdad? No compartimos no compartimos cosas que no estén relacionadas a lo que estamos estudiando, ¿ok? Be polite and respectful to each other, ¿verdad? Siempre hay que ser amables y respetuosos con las personas que participan dentro del chat. Y number three, which is very important, es muy importante, all questions will be answered during class. Si usted tiene preguntas de la plataforma, si usted tiene preguntas con algún ejercicio, usted anota el ejercicio, lo trae a la clase y aquí contestamos las preguntas. ¿Por qué? Porque es muchísimo mejor para mí poder explicar las preguntas o poder clarificar las dudas acá en la clase y no a través de WhatsApp. A través de WhatsApp a veces solo nos compartimos las respuestas. Lo importante es compartir el por qué se dan así las cosas, ¿verdad? ¿Qué más? Recordemos que tenemos que conectarnos, ¿verdad? Todos los días para poder obtener un 80% de participación en todas las actividades, en las clases y en las actividades que tenemos dentro de la plataforma, ¿verdad? Debemos alcanzar un 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Ya luego yo les voy a explicar a dónde es que vamos a encontrar la opción para poder ver el progreso que ustedes van a llevar, ¿verdad? En la plataforma. Todas las tareas, toda la información se encuentra dentro de la plataforma y pueden ir haciéndolo al nomás terminamos la clase, pueden ingresar y completar los ejercicios. Pero si usted pueden completarlos antes, también mucho mejor. ¿Qué más? Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente, ¿verdad? Así que vayamos cumpliendo, ¿verdad? Con cada una de las secciones de acuerdo a la semana. Ya van a ver que es súper sencillo, no es nada complicado y lo van a hacer súper rápido. Ya van a ver. Material de apoyo será compartido al criterio del maestro en formato digital. En este caso, yo les comparto de repente cositas en WhatsApp como material, como links para practicar o información, ¿verdad? O recordatorios acerca de lo que tenemos que estar trabajando. Son cinco secciones, ¿verdad? Las que vamos a trabajar. Ya en un momento les voy a presentar la plataforma y las diferentes como secciones que tenemos para que podamos hacer uso de todo lo que está ahí. Tenemos en la semana 1, que es nuestra primera semana de trabajo, esta semana vamos a completar la sección 1 y 2 dentro de la plataforma. Durante la semana 2 trabajamos la sección 3 y el examen de medio curso o midterm exam. En la semana 3 trabajamos la sección 4 y en la semana 4 trabajamos sección 5 y final exam o examen final, ¿verdad? Eso es dentro de la plataforma. Normas de convivencia, bueno, al nomás ingresar, recordemos utilizar el botón silencio
el nombre completo dentro de la reunión tiene que ser como lo tiene en el DUI. Por ejemplo, ahorita hay personas que solo tienen nombre y apellido, como por ejemplo, dice Villar Abarca, Carlos Vizcarra, Díaz Andrea, Francisco Aguilar, Guadalupe Fuentes. Todas las personas que tienen un nombre y apellido tienen que darle clic a la lista de los nombres, luego darle clic a los tres puntitos y ahí le aparece la opción de cambiar nombre o renombrar, rename, ¿verdad? Y ahí usted agrega su nombre completo, tal cual lo tiene en el DUI, para que quede registrado de esa forma su asistencia. Cámara encendida, ¿verdad? Hay que participar activamente en todos los ejercicios. Si usted tiene una pregunta, recuerde levantar la mano. De lo contrario, no puedo ver el nombre de la persona que tiene la duda, solo tal vez escuchar la voz, ¿verdad? Pero cuando estamos presentando, no podemos ver esa lista. Entonces, lo mejor es que usted levante la mano si tiene dudas. Y siempre, pues, mostrar respetos unos con otros, ¿verdad? Etcétera. Y pues ya lo demás es lo que ya mencioné, que es el avance y desarrollo de la plataforma, lo de la cámara, la duración son 60 minutos, no 120, y tenemos que trabajar en los ejercicios de la plataforma para que al final ustedes puedan obtener, ¿verdad?, su diploma de participación. Creo que en este momento está por acá Mauricio. Hola, buenas noches. Sí, Buenas ya estoy noches. acá. Adelante. Si gusta, ahorita pongo la cámara. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Mauricio Jiménez. Normalmente yo estoy en el equipo de soporte. Solo para darles las indicaciones generales, creo que la teacher ya se las estuvo dando, ¿verdad? Lo cual era la convivencia, que sí sería estarse conectando con la cámara, ¿verdad? Ya que nosotros siempre estamos auditando su asistencia. De igual manera deben de conectarse con su nombre completo, según DUI, ¿verdad? Serían los dos nombres y los dos apellidos, para que así nosotros al momento sepamos que ustedes se conectó y así pueda valer su asistencia. Y por lo demás, ¿verdad? Creo que la profesora sí ya se explicó bien con respecto a lo de la participación, de si necesitan alguna otra consulta, pueden levantar la manita en la clase. Y eso sería más que todo las normas generales de la clase. Si tienen alguna duda o consulta, ya sea que se pueden referir con la propia teacher o conmigo, yo con gusto les estaré ayudando en lo que necesiten. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Mucho gusto. Igualmente. Thank you. Gracias. Y pues cualquier cosa, estamos a la orden. Ahí pues hay personas que están poniendo en el chat que tienen problemas para ingresar, ¿verdad? Y sí, ahí pues creo que los demás escuchan bien, ¿verdad? Porque dicen que no me aparece sonido. Todos escuchan, ¿verdad? Bien. Sí, aquí se escucha bien todo, claro. Buenas noches, sí se escucha bien. Gracias, es que creo que alguien tiene problemas ahí. Tal vez si alguien le contesta ahí al compañero, porque si no, pues nos vamos a atrasar con la clase también, ¿verdad? Give me one second. Ok. Vamos a continuar, ¿verdad? Tenemos acá la sección, ¿verdad? Que vamos a estar iniciando, que es lo de la plataforma, ¿verdad? Eso era lo que les iba a explicar. Muchas gracias por recordármelo. Esa es la plataforma que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Si usted se viene a esta parte de acá donde dice curso, ¿verdad? Va a encontrar todas las secciones que tenemos disponibles. En el caso de nosotros, como es un módulo 1, vamos a encontrar section 1, 2, 3, 4, and 5, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con section 1, así como les había mostrado anteriormente, vamos trabajando cierta sección por semana, ¿verdad? Entonces acá vamos a comenzar con la primera, que es esta, ¿verdad? El nombre de la unidad, it's nice to meet you. Okay. Entonces aquí van a encontrar
todas las actividades, todos los videos, ¿verdad? Relacionados a los temas que vamos a estar estudiando. Si de repente usted tiene algún ejercicio, ¿verdad? En el que usted dice, no, este no lo entendí, me costó y creo que le voy a preguntar a la teacher. Entonces yo le doy clic aquí al bookmark, ¿verdad? Y lo dejo aquí marcado con este marcador digital del bookmark para acordarme que ahí es donde yo me he quedado o que ahí es donde yo tengo una pregunta, ¿verdad? Cada una de estas secciones incluye un video, ¿verdad? Incluye el objetivo, ¿verdad? De ese tema y un ejercicio relacionado al tema, ¿de acuerdo? Entonces, esto es con respecto a la parte de la sección donde usted puede ver todo el material. Luego está esta tab que dice aquí progreso, ¿verdad? Aquí es donde yo puedo ver cómo voy en mis notas, ¿verdad? Si usted llega a esta línea de acá, entonces quiere decir que va pasando el nivel sin ningún problema. Lo importante es que llegue a 80 o a 100. Pero no menos de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde yo tengo que llegar para poder lograr pasar mi nivel. ¿Ok? Entonces, si usted se viene para acá, les repito, aquí en progreso van a encontrar esta tablita en donde va apareciendo, van apareciendo los resultados de los ejercicios que usted va finalizando. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? No questions. Bye. Entonces vamos a pasar a asistencia rapidito antes de comenzar el primer tema. Give me one second. Bye. Comenzamos entonces. Alba Iris Marroquín Hernández. ¿No? Ana Cristina Osorio Cornejo. Acá estoy. Ah, perdón, no les he dicho, ¿verdad? ¿Cómo tienen que decir? Perdón. You can say, usted puede decir here or present, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Here or present. Ok. Here. So, thank you. Ok. What about Ana Julia Chávez de Cárcamo? Ana Julia. A ver. Brian Alexi Abarca Contreras. Present. Thank you. Candelaria Guadalupe Fuentes de Ramírez. Carlos Alexander Vizcarra Pineda. Present. Thank you. Cynthia Marisol Mejía Rodríguez. Present. Thank you. Elba Milagro Granado Rodríguez. Javier Arnoldo Mejía Rodríguez. Present. Thank you. Jorge Francisco López Aguilar. Present. Thank you. Julio César Guevara Flores. Present. Thank you. Julio César Rosa Galeano. Julio César Baquís Villatoro. Karen Andrea Díaz Bonilla. Present, teacher. Thank you. Karen Beatriz Arias López. Present, teacher. Thank you. Maritza del Carmen Meléndez de Alarcón. Present, teacher. Thank you. Mayeli Yamilet Ardón Pérez. Present. Thank you. Mireya Beatriz Cantón Mengíbar. Present. Thank you. Oscar Giovanni Castillo Mancía. Oscar, no está. Oscar Jair Hernández Alvarado, perdón. Present. Thank you. Roberto Carlos Alfaro Alberto, perdón. Here. Thank you. Rolando Ernesto Aquino de León. Present. Thank you. Roxana Yamilet López Morán. Present. Thank you. Ruth Xiomara Ayala de García. And William Roberto Cordero Aguilar.
Chetmi Wendy Les Batres Flores. Present. Thank you. Jocelyn Stephanie Arias 7. Yo soy William Roberto. No había logrado entrar a la reunión porque se me había como trabado la computadora, pero estoy aquí. Vaya, ya voy a pasar otra vez lista, permítame. Jocelyn Stephanie Arias 7. No está, vaya. Solo que veo que habemos 21, 22 conmigo conectados, pero no he escuchado a varios decir presente. Recuerde que dentro de la grabación que estamos haciendo ahorita, tiene que quedar constancia de que usted está aquí, y si usted no dice presente, no podemos justificar, ¿verdad?, su asistencia con INSAFORP. Entonces voy a repetir nuevamente las personas que no me han contestado. Alba Iris Marroquín Hernández. Ana Julia Chávez de Cárcamo. Presente. Ah, ok, ahí dijo presente. Alba Iris, ¿verdad? Sí, es que disculpe, también estoy trabajando. Ah, ok, thank you. Sí, lo siento, es que como no podemos ver los chats ahorita, creo que usted había escrito. Ajá. Sí, había escrito. Gracias, Alba, oye, por avisarnos. Ana Julia Chávez de Cárcamo. Candelaria Guadalupe Fuentes de Ramírez. Presente. Thank you. Elba Milagro Granados Rodríguez. Julio César Rosa Galeano. Julio César Rosa Galeano. Julio César Baquís Villatoro. Presente. Thank you. Oscar Giovanni Castillo Mancilla. Oscar Giovanni. Ruth Xiomara Ayala de García. Ruth Xiomara Ayala de García. William Roberto Cordero Aguilar. Presente. Thank you. Jocelyn Stephanie Arias 7. Ok, ahí estamos. Thank you very much, guys. Y no olvidemos entrar a la parte en donde cambiamos el nombre. Recuerde que tiene que ser su nombre completo, tal cual en el DUI. De lo contrario, el equipo de soporte le va a estar contactando para que lo hagamos siempre la próxima vez. ¿De acuerdo? Ok, entonces we're going to begin with the first topic, ¿verdad? Tenemos acá el primer objetivo. Dice, by the end of this lecture, participants will be able to read and introduce themselves using the verb to be. Ok, creo que hay micrófono activado. Yamile Zardón, si nos hace el favor de apagar el micrófono. Thank you. And vamos a comenzar con esta parte. Acá en la plataforma tenemos una conversación. Ups, creo que se apagó ahí mi cámara. Ahí está. There is a conversation, ¿verdad? Que se llama, bueno, el tema de la unidad, it's nice to meet you, right? And we have a very short conversation there between Michael and Jennifer, okay? Entonces tengo ahí a Michael. It says, hi, my name is Michael Ota, right? And Jennifer says, I'm Jennifer Miller. Michael answers, right? Or replies, it's nice to meet you, Jennifer. Y ella dice, nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller, le dice ella. Now, do we know or do you know, ¿verdad? ¿Saben ustedes el vocabulario que tenemos en pantalla en la conversación? Do you know the meaning of the words? ¿Saben el significado de las palabras? ¿O hay alguna palabra nueva para ustedes? Oh, and don't forget, raise your hand, porque si no, no puedo ver los nombres, lo siento. Tienen que levantar la mano para ver quién es el que está hablando, sorry. Alguien habló, pero no vi el nombre porque, ah, ok, ahora veo una manita que dice Osmaro Jair. Sí, yo más o menos sí entiendo el significado de las palabras. Oh, no, no. Thank you very much. Thank you. Ajá. Yo pregunto por alguien que no conozca alguna palabra del vocabulario. No, estamos bien. Ok, so let's practice. Vamos a practicar. Tenemos acá, y recordemos, chicos, que muchos de ustedes muy probablemente ya han recibido clases de inglés y pues esto es súper básico, pero que recordemos que hay personas que están comenzando desde cero y necesitamos, ¿verdad?, incluir pues toda esa información y
para que ellos también pues puedan ponerse al, al día con ustedes, ¿verdad? En los temas. Now, here we're including two pieces of information. Estamos incluyendo first names y estamos incluyendo last names, ¿verdad? In English, generally, people use only one name and one last name. Usan un nombre y un apellido, no es como nosotros en Latinoamérica, que a veces hay gente que hasta tiene hasta tres nombres, ¿verdad? Y pues dos apellidos, etcétera. Pero generalmente cuando nosotros nos presentamos, pues para evitar tanta confusión, vamos a dar un nombre y un apellido, ¿verdad? Entonces, here we have the two names. We have Jennifer Miller and we have Michael Otta, right? Now, let's go ahead and read the conversation. Can I have two volunteers to read the conversation? One will be Michael and the other one will be Jennifer. Two volunteers to read the conversation. Levanten la mano porque si no, no puedo ver los nombres, sorry. Okay, Roberto, ¿quién más? ¿Alguien más? Okay, thank you, Julio César. So, can you help me? ¿Me pueden ayudar con esta conversación? Pero incluyan sus nombres, su nombre y un nombre y un apellido, no todo el nombre, ¿verdad? Un nombre y un apellido, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a decir, hi, my name is Marcelo Ortiz. Y luego su compañero va a decir su nombre completo con un nombre y un apellido, ¿verdad? Y luego vamos a continuar con la conversación. Comience usted, Roberto, y continúe usted, Julio César, por favor. Ok. Hi, my name is Roberto Alfaro. I am Cesar Vietoro. It's nice to meet you, Cesar. Nice to meet you, too. Digo demás y no lo entiendo. Can you repeat it again? It's one more time. Nice to meet you, Cesar. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last night again? What's your last name, Julio César? Ay, Vietoro. Okay, Vietoro. Okay, thank you very much. Now, it's perfect. Thank you very much. Creo que quizás la secuencia confunde un poquito porque tiene nombres diferentes, ¿verdad? Pero don't worry, it's okay. I think we have two more volunteers. Vi otras dos manitas arriba, pero ya no las veo, ¿verdad? Así que no sé si pueden levantar la mano. Thank you, Roberto, and thank you, Julio César. Karen, thank you very much. Karen, who else? Le quería ayudar a Julio. Ah, okay. No, but it's okay. En este caso podemos continuar la conversación con alguien más. Tengo una pregunta. No sé si nice to meet you se puede decir también nice meeting you. Yeah, no problem. Uh-huh. Okay. You can go ahead and use also I'm delighted to meet you, I'm glad to meet you, or it's great to meet you, or I'm happy to meet you, or it's nice meeting you, ¿verdad? Uh-huh. Pero los más comunes, pues, son estos, ¿verdad? Generalmente, cuando nosotros usamos un adjetivo, pues lo mejor es usarlo de esa forma. I'm delighted to meet you. I'm glad to meet you. Or it's great to meet you. I'm happy to meet you. Todos son adjetivos. Delighted, glad, great, and happy. ¿Verdad? Entonces, pero sí se puede también usar la opción que usted dice. No hay ningún problema. Más informal, pero sí se puede. Julio César, que no escucho su nombre, dice, sí, lo mencionamos dos veces. Pero no se preocupe que al final vuelvo yo a pasar la asistencia. Don't worry. Okay. Vaya, Osmaro. Karen, me ayuda.
Ok, Osmaro va a comenzar y usted continúa, Karen, con la conversación. Ok. Ok. Hi, my name is Osmaro Hernández. No escucho. Hi, my name is Osmaro Hernández. I am on radios. It's nice to meet you. Nice meeting you. I'm sorry. What's your last name again? It's Diaz. Okay. Thank you very much. Now we have, do we have more volunteers? Thank you, Karen, and thank you, Osmaro. Anyone else? Thank you, Elba. Elba Milagro. And ¿quién más? ¿Quién más? Una más. Someone else? ¿Quién me le ayuda a Elba Milagro? One more volunteer. Ok, gracias Maritza. Entonces comience usted, Elba, y usted continúe, Maritza, usando la información de ustedes dos, ¿de acuerdo? Okay. My name is Elba Granado. It's nice to meet you. Maritza. I'm sorry. What's your last name again? Melendez. Mm-hmm. Very Thank good. You. Excellent. Okay. That's a little bit, you know, about the introduction, right? And I know that it's very short, es bien cortita, pero pues cuando uno está comenzando es como bien challenging, es un poco difícil o retador. Now, let's continue, right? And we have also popular names and nicknames, ¿verdad? Es bueno saber un poquito, ¿verdad?, de eso, porque a veces uno dice, ah, qué bonito nombre, pero muy probablemente es un nombre bien común en otro lado, right? So we have popular names and nicknames in the United States. We have popular names in English, I mean, in the United States and in El Salvador too. And we're going to talk a little bit about that. En Estados Unidos, estos son los nombres comunes. Y en Estados Unidos, pues algunas veces tenemos el nombre de la persona que es común, ¿verdad? O no puede ser común, pero sí tiene nicknames. Nickname es como el apodo o la forma cortita en la que nosotros vamos a llamar a esa persona, ¿verdad? Tenemos acá names como, bueno, para chicos, ¿verdad? For males, tenemos Anthony, tenemos el nickname que es Tony, tenemos Christopher, el nickname que es Chris, tenemos Joshua, el nickname es Josh, tenemos Michael y el nickname es Mike, tenemos Matthew y el nickname es Matt, ¿verdad? Entonces, es la forma cortita en la que a veces nosotros, pues, decimos el nombre de esa persona, pero es llamado nickname en inglés o apodo. Y for females, tenemos Elizabeth, que es Beth, el nickname. Tenemos Jennifer, que es Jen. Tenemos Catherine, que es Kathy. Tenemos Nicole, que es Nikki. Tenemos Susan, que es Sue. Right, but what about El Salvador? Dice ahí, who are, no, number two, question two. What names are popular in your country? Guys, ¿pueden pensar ustedes en esos popular names o nombres populares aquí en El Salvador? ¿Y cuáles son los nicknames que tenemos? Think about names, popular names in El Salvador and the nicknames that we have. Anyone? Okay, Roberto, dígame. María, Mari. Okay, María, Mari, very good. What else? Roberto, Robert. Mm-hmm. Roberto, Robert. bueno, pero acá en El Salvador, ¿cuál sería para Roberto? ¿Sería Beto? Kind of. Beto. Sí, Beto. Uh-huh. Okay, Beto. Very good. Excellent. Yeah, we have different, you know, names. What, creo que usted me quería decir algo, Carlos Alexander. Sí, yes, Francisco, when the people say it's Paco.
Francisco, Paco, right? It's true. We have like different, you know, options, right? In Spanish. Lo mismo sucede en todos los idiomas, right? So these are popular names. Now, let's go ahead and talk a little bit about ourselves. Vamos a hablar un poquito acerca de, o al menos dar unos detallitos, ¿verdad? I'm going to share minds with me. For example, in my case, y eso es algo pues que le comentaba la clase anterior, generalmente cuando nosotros vamos a dar nuestro nombre como personas latinoamericanas, ¿verdad? Nosotros pues generalmente queremos dar todo nuestro nombre y somos bien orgullosos a veces de nuestro nombre, ¿verdad? Nos gusta decir nuestros apellidos, etcétera. Pero a veces esa es mucha información para alguien que no, pues que no comparten eso en su cultura, ¿verdad? Especialmente en Estados Unidos. Ellos usan un nombre y un apellido. Entonces, cuando nosotros nos presentamos, hacemos lo mismo. We give one name and one last name, ¿verdad? Van a encontrar a veces la otra versión, porque cuando usted encuentra, ¿verdad? De repente busca en un diccionario y encuentra dos significados o dos opciones, algunas veces una representa el inglés norteamericano, o sea, como lo dirían en Estados Unidos, y otras veces presentan la forma como se dice en inglés británico. Entonces lo mismo pasa con esta palabra, que es last name. En Estados Unidos la palabra last name es apellido, pero en inglés británico no es last name, sino que es surname, right? So my first name is Marcela. Vamos a poner aquí mi información. And my last name is Doñana, right? Please call me Marcela, and I'm from San Salvador. What about you? Cuando yo quiero regresar la pregunta o quiero saber lo mismo sobre la otra persona, ¿verdad? Le pregunto, what about you? ¿Verdad? Al yo preguntar, what about you? Es como diríamos en español, ¿y tú? ¿Verdad? Entonces, what about you? ¿Algún voluntario que quiera compartir su información? Así como yo lo hice en esa sección chiquitita. Gracias, Francisco. A ver, my first name is Francisco. My last name is Aguilar. Please call me Francisco. I'm from La Libertad. Okay, very good. Excellent. Thank you, Francisco. Do we have another volunteer? Volunteers? Thank you very much, Mireya. My first name is Mireya. My last name is Menjivar. Please call me Mireya. I am from San Salvador. Excellent. Thank you very much, Mireya. Thank you. Okay, who else? ¿Alguien más? Who else? Thank you very much, William, and then ¿cómo se dice su nombre? Perdón. Briad. Brian. Ah, es que lo he escrito mal, ¿verdad, Brian? Ok. Entonces, tal vez si ingresa y lo corrige. Ajá. No, se escribe, así se escribe, pero todos me dicen Brian. Pero no es Brian, entonces es... Brian. Ok, ok. Le pregunto porque para decirlo, o sea, correctamente. But thank you. William, dígame, perdón. My first name is William. Uh-huh. My last name is Cordero. Please call me William. I'm from San Salvador. Okay, very good. Thank you. Brian? My first name is Brian. My last name is Abarca. Please call me Brian. I am from Cabañas. Oh, okay. Very good. Excellent. Brian. Ay, me cuesta. Brian. Or Briav. Pero originalmente es con B, right? Briav. ¿Es eso correcto? Sí, sí, sí. Okay. Thank you very much. Okay. So that's a very short introduction, right? Y pues ahí estamos incluyendo los elementos, bueno, uno de los más importantes, que es como nos gusta que nos llamen, ¿verdad? Porque a veces, pues, de repente nos presentamos y
si damos los dos nombres, alguien escuchó el otro nombre que no nos gusta y nos empiezan a llamar por ese nombre, entonces es un poco incómodo. Pero cuando nos presentamos tenemos la oportunidad de decir cómo nos gusta que nos diga. So it says complete the conversations, use the names in the box, right? So it says we have Sandy, John, Mr. Valencia and Miss Landon. Vaya, si gustan en... Vean la pantalla, hagan el ejercicio, les doy un par de minutos y mientras tanto voy a contestar porque veo que hay muchos mensajes en WhatsApp. Y recordemos que si yo estoy en clase, no puedo estar contestando los mensajes de WhatsApp, pero veo que son un montón. Y todos están relacionados con levantar la mano y con cambiar nombre. Entonces, solo les voy a mandar unas capturas de pantalla para que vean a dónde es que van a encontrar eso. Uy, perdón, creo que dejé de compartir. Ahí está. Vaya, solo denme un momento. Voy a dejar de compartir para que me aparezca a mí la opción de levantar mano. Vaya, la opción de levantar mano, recuérdense que está en la parte de abajo, ¿verdad? Dependiendo de qué esté utilizando, si está usando computadora o teléfono, ¿verdad? Vamos a poner aquí para levantar la mano. Para levantar la mano. Y para cambiar el nombre, porque veo que hay muchos que no lo han cambiado. El problema es que les van a estar contactando pidiéndoles que lo cambien, porque los reportes van a salir con el nombre que no está en el DUI, ¿verdad? Veamos, para cambiar nombre. Perdón, Yamilet, no le comprendo la pregunta. ¿Me podría decir a qué se refiere? Yamilet, ¿me escucha? Hola. Sí, solo denme un momento, ajá, Yamilet. Es que he dejado de compartir pantalla porque hay unos que están preguntando como para lo de levantar la mano. Entonces ahorita les voy a compartir nuevamente para que vuelvan a regresen a hacer el ejercicio. Gracias. Para mostrar cómo se cambiaba nombre y cómo levantar mano. Ajá, sí, gracias. Solo que me los mandó solo a mí. Ok, vaya. Entonces, para cambiar el nombre, vamos a hacer lo siguiente. Se van a venir a la lista, ¿verdad? Y ahí van a agregar, ¿verdad? Los... No, pero no lo pongan en la pantalla, por favor. Solamente es de forma oral. No estamos llenando la pantalla, no se preocupen. Y les voy a agregar aquí a dónde es que tienen que venir a cambiarlo. Permítanme. Deme un momentito, ¿ok? Estoy tratando de ver si les puedo compartir esto a los demás. Vaya, ustedes se vienen a donde está la lista de participantes. Ahorita se lo voy a compartir en WhatsApp. Y ahí es donde usted va a cambiar el nombre, ¿verdad? Ok. Y recordemos que si estoy en clase, muy difícilmente le voy a poder contestar todos los mensajes porque son muchos. Entonces, bueno, no soy fan yo de estar viendo el teléfono y estar dando clase, definitivamente es una distracción. Entonces, pero de repente vi que habían muchos y no sabía de qué eran, así que that's the reason why I'm sharing that, ¿ok? Vaya. Entonces teníamos acá, ¿verdad? Si pueden, abran sus micrófonos y respondámoslos todos juntos, ¿ok? So, dice esta persona, hi Sandy, ¿y cuál es la respuesta? Hello, Marcela. Oh, no, ahí en el ejercicio.
Hello, Mr. Valencia. Exactly, right? Thank you. Hello, Mr. Valencia. Y luego la otra persona dice, it's nice to meet you. ¿A quién se lo está diciendo? Mr. London. Miss, right? Miss London. Okay. Y luego ella le dice, nice to meet you too. ¿A quién? John. A John. Very good. John. Okay. John. Excellent. Okay. So, hi, Sandy. Hello, Mr. Valencia. It's nice to meet you, Miss London, and nice to meet you too. Okay. Puede decir nice to meet you o puede usar, digamos, otras opciones que tenemos, ¿verdad? Puede decir, I'm delighted to meet you. Okay. Aquí ve. I'm glad to meet you. It's great to meet you. Or I'm happy to meet you, right? I'm going to share this with you. Generalmente yo incluyo las cosas que voy digitando en la pizarrita acá. Y siempre les digo, si no lo quieren anotar, pero lo quieren o lo quieren anotar después, solo tome captura de pantalla del chat, de las notas que vamos tomando, right? Y luego tenemos acá lo siguiente. Lo siguiente que vamos a mencionar es acerca de los adjetivos posesivos y de los pronombres, right? Esto pues ustedes muy probablemente ya lo vieron, pero solo es un recordatorio, ¿verdad? Para los que ya habían estudiado inglés anteriormente. El objetivo dice, by the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her, right? In order to introduce their names or to introduce a friend or classmate, ¿verdad? Ahí es el objetivo en español. Y les voy a compartir la siguiente información. Give me one second. Okay. So here we have, you know, the information from the book, ¿verdad? Aquí es donde les presenta una conversación bien cortita, ¿verdad? Y es una presentación, it's just an introduction. En inglés, cuando nosotros nos queremos presentar, decimos introduce. Okay. I introduce myself, yo me presento. I introduce myself to the class. Yo me presento a la clase. Present is different, ¿verdad? Ese es un verbo que se usa de una forma diferente, pero si yo me voy a presentar, I introduce myself to the class, ¿ok? Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Bueno, es eso. She says, my name is Jennifer. His name is Michael. And her name is Nicole. Right? Entonces, para I, el adjetivo posesivo es mine. Para he, el adjetivo posesivo es his or possessive adjective. Y para ella, she, the possessive adjective is her. Right? So, acá vamos a ver, digamos, una clasificación probablemente un poquito distinta a la que estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a ver siempre todo en orden. I, you, he, she, it, we, you, they. Pero aquí lo que he hecho nada más yo es dividirlos en dos, que son los singulares y los plurales. ¿Okay? Entonces tengo los subject pronouns y las formas singulares que tengo son I, you, he, she, and it. ¿Ok? Entonces tengo esas tres, esas cinco formas. Y para las plural ones que tengo son we, you, and they. Tengo three. ¿Ok? Por supuesto, aquí puedo incluir yo singular nouns o plural nouns, singulares o plurales. No quiere decir de que yo siempre en cada oración voy a encontrar I, you, he, she, it, etc. No. Alguna vez se puede encontrar Mary. Alguna vez se puede encontrar the computer. Alguna vez se puede encontrar the students. Alguna vez se puede encontrar Daniel. Alguna vez se puede encontrar love, the dog, the pencil, the water, right, etc. Entonces, todos esos nouns, ¿verdad? Son siempre nombres que designamos a cosas o personas, ¿verdad? Y, por ejemplo, si yo digo Mary, ¿quién es Mary? She, ¿verdad? Si yo digo Daniel, ¿quién es Daniel? He. Si yo digo the computer, ¿cuál sería el pronombre? It. Si yo digo students, ¿cuál sería el pronombre? They. Si yo digo
well, parents, ¿verdad? They también. Now, con los possessive adjectives, ¿verdad? También tenemos las formas singulares y las formas plurales, ¿verdad? So, si quiero hablar de algo que me pertenece a mí, entonces uso mine. Por ejemplo, this is my pen, right? This is my pen. It's a red pen, right? And it belongs to me. Me pertenece, right? Okay, I can say this is your pen, right? Or your pencil, right? This is his computer. This is her desk. And this is its food. Digamos que estoy hablando de un perrito. Digo, es su comida. This is its food. Okay. We have our para we. Tenemos your para tú. Y tenemos their para ellos. Okay. Entonces, this is important to know so we can use the proper possessive adjective. ¿Verdad? Es importante saberlo para usar el correcto. ¿Verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Alguna duda? ¿Pregunta o duda? ¿No? Vaya. Les voy a compartir esto. Ustedes pueden también ir como teniendo sus propias capturas. Yo solo comparto lo que yo considero que puede servir, no todo, ¿verdad? Solo comparto, por ejemplo, cosas así que son como más de referencia, que me pueden servir a mí para poder hacer ejercicios, por ejemplo, ¿verdad? Así que en dado caso, pues ustedes lo necesitan. Very good. So let's continue. Now, en la plataforma van a encontrar estos ejemplos que tienen acá, ¿verdad? Mine, your, his, and her. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. And her name is Jane, right? So you can practice, you know, by saying it aloud. Pueden decirlo en voz alta y pueden utilizar artistas, qué sé yo, right? So the next one, bye. Yo les presento a ustedes. El possessive adjective y yo, perdón, el pronombre, y ustedes me van a decir a mí cuál es el possessive adjective, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de I, ¿cuál es el possessive adjective? Pueden activar el micrófono para darme la respuesta. ¿Cuál es el possessive adjective para I? Dígame, Mireya. I am. Perdón, Mireya. My. Mine, very good, excellent, thank you very much. What about para you? What about you? ¿Cuál es el posesivo que vamos a utilizar con you? Tú. I'm sorry? Tú. Oh, no, el adjetivo posesivo para you. Your. Ah, ok, your, very good, right? Ok, your es el posesivo. Your name, your cell phone, your microphone, right? What about with this one, he? What about this one? William, tell me. Here. Here es aquí. His, muy bien, his. Right? His, okay. What about she? Her. Here. No, here es aquí. Her. Es de ella. Mm-hmm. Very good. What about we? There. Our. Our, very good. Our. What about they? They. Mm-hmm, exactly. Right there. Very good. Excellent. Good job. Ya lo saben identificar. So, lo importante es que usemos el adjetivo posesivo que corresponde a el sujeto que, al que estamos haciendo referencia. ¿De acuerdo? Y nos falta uno, que es it. ¿Cuál es el de it?
It's right. Very good. Excellent. Okay. Now, let's see. A este punto ya llegamos al 1.4, que es un knowledge check. ¿Y cómo puedo ver eso, teacher? Usted se va a la plataforma y si usted se fue con la secuencia de lo que yo estaba explicando, nos vamos a venir para acá, a la sección 1, ¿verdad? Y van a encontrar que allí, voy a dejar marcado, aquí he dejado marcado, ¿eh? Ese es el knowledge check, eso es lo que hemos estado viendo, look. Aquí está la conversación de Jennifer Miller, aquí está el objetivo, aquí está lo que acabamos de ver, ¿verdad? Acerca de my, his and her, y luego tenemos un knowledge check, ¿verdad? Ese knowledge check lo vamos a hacer ahorita, es un ejercicio, es bien rapidito, ¿ok? So, let's see. Dice, instructions, use the possessive I, your, his and, or her to complete the blanks, right? We have number one, dice, hello, what's your name? La otra persona contesta, hi. ¿Cuál sería la, el adjetivo posesivo que necesitamos ahí? The possessive adjective. My. Por ahí escuché my, ok, very good. What about number two? What's her name? Her. Her, right, her name is Nicole. And what about number three? What's his name? His. His, okay. So we have to match, ¿verdad? Hay que estar bien, bien atentos a que estamos usando el adjetivo, el possessive adjective correcto con ese sujeto que necesitamos agregar ahí. So then we have a conversation here. It says complete the conversation. Use my, your, his, or her. Okay, so here we have, you know, two conversations, right? And we're going to complete it with the possessive adjectives. Así que let's work in the first one, ¿verdad? Hagamos el primero. Dice, what's your name? ¿Cuál sería la respuesta? My. Okay, very good. My name is Carla. And ¿cómo seguimos? Your. And what's your name? My. Mm-hmm, exactly. My, right? My name is saved. What about number two? What's your name? What's his name? Luke está señalando a la otra persona, right? What's his name? Yes, okay. Yes. And she answers? His. Okay, his name, right? His name is Michael. Y la otra pregunta, and what's her name, right? Y la respuesta sería her. Mm-hmm, exactly. Her name is Sarah. Very good. Excellent, guys. Good job. Now here we have what's his name, right? His name is Michael. And what's her name? Her name is Sarah. And in number one, what's your name? My name is Carla. And what's your name? My name is David, right? We have a, you know, like this section for you to master the use. Ya van a ver que cuando llegan los ejercicios son bien, bien sencillos, son bien fáciles. Now, it says by the end of this lecture, participants will be able to spell their names and of others. Okay, pero ¿qué necesitamos saber para poder deletrear? Right? El deletreo es súper importante. ¿Por qué? Porque de repente van a haber palabras que no conocemos y que necesitamos que alguien más nos deletree. O de repente en una emergencia, ¿verdad? Usted necesita comunicarse con alguien que hable el idioma, pero no entiende quizás alguna palabra. Entonces usted puede pedir que se la deletreen. Eso significa spell, deletrear. Por ejemplo, cuando alguien pregunta, can you spell the word? Right? ¿Puedes deletrear la palabra? Entonces, we have to go letter by letter. Entonces, revisemos el alfabeto, ¿verdad? Tenemos acá, yo sé que pues ustedes ya conocen el alfabeto muy probablemente, pero quizás solo quiero resaltar algunos puntos importantes, ¿ok? En inglés tenemos 1, 2, 3,
four and five vowels. Tenemos cinco vocales. A, E, I, O, U. ¿De acuerdo? A, E, I, O, U. Hasta hay una canción de los 80 que así se llamaba. Entonces tenemos A, E, I, O, U y luego tenemos el resto que son consonantes, ¿verdad? Todas las demás son consonantes. ¿Ok? Now, vamos letra por letra. Tenemos acá B, C, D, E, que es parte de las vocales, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Bye. Ahora bien, con estas letras que tenemos acá, por ejemplo, esta B. Esta B is your upper, I mean, you pronounce it using your upper lip and your lower lip. It's B, right? B. Then we have C, D, E, F, G, G, right? Then we have H, H. Luego viene esta que es bien difícil, I. En inglés siempre nos confundimos porque en español la I es I y la E en inglés es I, right? That's why we get confused. Then we have J. Esta es otra también que le dicen G cuando es J. Luego tenemos K, right? K, L, M. Esta M y esta N son nasales. Quiere decir que usted siente la vibración acá adentro, right? Dice M, M, N, right? M, N. Luego tenemos O, P, Q. Esta es otra que cuesta, R. Porque la mayoría decimos air. Y es R, right? Then we have S, or S, right, T, U, V. Now, esta V es una V labidental. Quiere decir de que uso la parte de arriba de los dientes, the upper teeth, and the lower lip, y el labio de abajo, ¿verdad? Entonces, digo V, right, V. And if you put your hands, si usted pone la mano en su garganta acá, puede sentir la vibración, right? V. Like in love, right? Luego tenemos W, que en realidad si lo decimos despacio es una W. W, o W, W. So it's a W, right? Then we have X, Y, que es otra también que cuesta. Me le dicen G a esta y es Y, and then Z. So that's, you know, a little bit about the alphabet, right? And we're going to be practicing some spelling, of course, right? Especially with your names, más que todo con sus nombres, okay? And that's going to be for tomorrow, right? We're going to leave the spelling for tomorrow. Y ahorita ya para cerrar, porque ya se me acabó el tiempo, voy a pasar asistencia. Pero lo que voy a hacer es que voy a mencionar nada más los que no me contestaron para ver si alguno de ellos se unió a la clase, ¿verdad? Tenemos a Ana Julia Chávez de Cárcamo, ¿está presente? Elba Milagro Granados Rodríguez. Presente. Thank you very much, Elba. Then Julio César Rosar Galeano. Julio César. ¿No? Entonces le pondremos acá que no vino. Permítame. Vaya, me quedé con Julio César Galeano. Julio César Paquís Villatoro. Presente. Ahí está. Thank you. Perdón, así usted ya me había dicho presente. Oscar Giovanni Castillo Mancilla. También de los que no me han contestado.
que no está, me imagino. Ruth Xiomara Ayala de García. Ruth Xiomara Ayala de García no está, ok. Le vamos a poner aquí que no vino. Y la última, Jocelyn Stephanie Arias 7. No, no vino. Bye. Entonces, chicos, me voy a detener por acá, ¿verdad? Y vamos a continuar con lo demás. Recuerde que usted puede seguir trabajando en la plataforma. La plataforma es completamente individual. Usted decide cuándo trabajar, a qué horas trabajar, cuántos ejercicios trabajar. No hay ningún problema. Las preguntas se contestan aquí en clase. Si usted tiene una duda, si usted tiene una pregunta, solo anote el número del ejercicio y con mucho gusto aquí lo vamos a revisar y si es posible lo vamos a resolver. De acuerdo. Así que thank you very much for joining, guys. Have a good night y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Bye bye, guys. Bye. Bye. Good evening. No, bye. Good night. Good night sería porque. Good night. Bye bye.